Sí, van a llamar todo. Estás en la sintonía de El PLC. Se degradó a tormenta tropical esta mañana. Es que Mulucucu TV es alguien. En tu municipio, el cambio está con vos. En la 1. 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 En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. En tu municipio, el cambio está con vos. En la 1. 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 Vamos a votar. En la 1. 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 En tu municipio, el cambio está con vos. PLC. El partido de la gente. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Llámanos y danos tu opinión. Repórtate desde el lugar donde estés a nuestra línea telefónica. Línea roja 2224-8962. Línea azul 8950-1688. El PLC habla con su pueblo. Estás en la sintonía de El PLC habla con su pueblo. En esta mañana y poder contactarnos con ustedes
porque imagínense con este fenómeno natural, huracán Julia, nuestros hermanos especialmente de la costa atlántica, por ejemplo de la región autónoma de la costa Caribe Sur, de la costa Caribe Sur y de la región autónoma de la costa Caribe Norte, nos hablaban de Matagalpa, Jinotega, la lluvia fuertísima y los vientos son bastante fuertes. Y siempre hay que darle gracias a Dios, hay que darle gracias a Dios por todo, absolutamente por todo, y poner en sus benditas manos a Nicaragua, a nuestra gente, a nuestras familias, a la humanidad entera, porque estos fenómenos naturales, el único que nos puede ayudar es Dios. Así que damos gracias a Dios por este nuevo día y pedirle a nuestro Señor que tenga misericordia de los nicaragüenses y de la humanidad en otros países donde estos fenómenos naturales entran con mucha fuerza y a su paso dejan daños materiales, pero lo más importante, las vidas que se pierden. Así que gracias a Dios por un día más, hoy domingo 9 de octubre, en la realización de este programa, Rodolfo Popo Díaz, bajo la dirección y conducción de este su amigo y servidor, Cristian Roberto López, Secretario Nacional de Comunicación y Prensa del PLC. Este programa es producción de la Secretaría Nacional de Comunicación y Prensa del PLC. De antemano los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta, en nuestra página en Facebook. En Facebook, que estamos transmitiendo en vivo ahorita, que nos estamos viendo, cuenta oficial del partido PLC, cuenta oficial del partido PLC, usted le da like, comenta y comparte este programa y síganos en nuestra página de Facebook. De igual manera le pedimos, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal en YouTube. En YouTube aparecemos como Partido Liberal y Constitucionalista. En todas las aplicaciones de la plataforma de redes sociales, en Instagram pueden ver todo el trabajo que hemos estado realizando la Secretaría de Comunicación y Prensa de cara a las elecciones municipales de este año, del 6 de noviembre, que la campaña oficialmente inicia el miércoles 12, el próximo miércoles inicia la campaña. Entonces, para que nos sigan a través de la plataforma de redes sociales e invitarlo a que hoy vamos a dejar línea abierta para que usted nos llame desde su municipio. Ayer me contacté con el diputado Harold Salazar, quien es diputado ante la Asamblea Nacional por el departamento de Chontales. Harold va a comunicarse con nosotros. Hoy temprano me comuniqué con él y ya andaba recorriendo lo que es Santo Domingo. Se iba a reunir con una gente porque me contaba que la mañana, ya hoy en la mañana, ya el río se había desbordado. Harold nos va a estar comentando, se ha comunicado con otros líderes del PLC de los diferentes municipios de Chontales. Nos comunicamos también con la diputada de la región autónoma de la Costa Caribe Sur, Magdalena Herrera. Platicamos con nuestro líder regional, Joel Solano, de la región autónoma de la Costa Caribe Norte. Nos comunicamos con nuestra gente en Prinzapolca, van a entrar de Chinandega. El próximo alcalde de Chinandega, Carlos Cárdenas, nos va a estar también informando porque se comunicaron con los otros municipios de Chinandega. En el caso de Matagalpa, el próximo alcalde, un alcalde joven, Jimmy Tercero, va a estar informándonos desde Rancho Grande porque también estaba monitoreando a otros líderes en otras comunidades. Y los invitamos a todos ustedes de donde se encuentren, que nos cuenten cómo se encuentra, cómo está la situación. Nos han hablado que han habido inundaciones en algunos sectores en Nicaragua. Acá por el sector de Plaza España se cayó un árbol. Estaba viendo que nuestro buen amigo Gary Contreras, de Muelle de los Bueyes, estaba subiendo fotos donde a las 10 de la mañana, hace pocos minutos, estaba lloviendo y de igual manera había muchos árboles que habían sucumbido a esto del huracán Julia. Y el día de hoy vamos a limitarnos a hablar de política desde el punto de vista que vamos a entrevistar a candidatos, a alcaldes y a concejales y a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, porque queremos que nos cuenten cómo está la situación en sus municipios, pero por una decisión de la Presidenta Nacional y representante legal, la diputada María Aide Osuna Ruiz, nos pidió que hoy ustedes, ella nos lo pidió ayer, que hoy ustedes llamen a las líneas telefónicas de PLC TV, el PLC habla con su pueblo, para que nos informaran cómo estaba la situación. Y nos dijo, muchachos, creo que no es justo comenzar a hablar de política cuando nuestros hermanos nicaragüenses en algunas de las regiones de nuestro país están viéndola difícil. Y le dijimos, presidente, así estamos para eso. Así que desde ya les hacemos el llamado
por orientación de nuestra presidente nacional y representante legal María Aide Osuna Ruiz, hoy vamos a recibir llamadas para que ustedes nos informen cómo está la situación en sus departamentos y municipios. Acá podemos ver parte de lo del satélite. Esto que estamos viendo acá es en vivo, lo tenemos en vivo acá en PLS TV, cómo va el avance del huracán Julia y las afectaciones que está dando a nuestro país. Esto es en vivo desde el satélite directamente, y quiero agradecer públicamente a Giorgio Hurtado del equipo y del área de informática del PLC, que tanto él como su padre Jorge Hurtado, como Benito, como Mariana, como Alfredo, siempre cualquier cosa que nosotros necesitamos con urgencia, aquí ellos se mueven y vienen a colaborarnos. Así que a Giorgio, gracias, porque nosotros venimos un poco tarde por la cuestión de la lluvia, pero cuando venimos ya estaba instalado esto que estamos viendo acá, que es lo del satélite, que es lo del desarrollo y el avance del huracán Julia. Así que dentro de poco ustedes mandan para que puedan llamar acá al estudio y dar su reporte de todo lo que está sucediendo en los diferentes municipios del país. Les decía, la línea roja 22-24-8962, 22-24-8962, y las dos líneas azules, 8950-1688 y la 75-26-0795, que esta última, 75-26-0795, es la línea WhatsApp del programa. Así que a su entera disposición las líneas telefónicas del estudio. Vamos a ver si ubicamos al diputado Harold Salazar del departamento de Chontales. Harold, como les decía, me comentaba que ya en Santo Domingo el río ya se había desbordado y que pues él nos va a estar dando información, porque nuestros líderes y los candidatos a alcaldes se están comunicando con otros líderes de las diferentes comunidades y municipios, y especialmente con aquellas que son vulnerables, perdón, son vulnerables a los desastres naturales, como es el caso del huracán Julia. También les hemos pedido a nuestros hermanos de las regiones autónomas de la costa Caribe Sur y Norte que nos puedan comunicar. Vamos a ver de igual manera si nos comunicamos con nuestra gente en el Tortuguero. César Lucas dice, ya en el sector de la rotonda y Huehuense cayó un árbol. Casualmente, César, un fuerte abrazo para vos y saludos, mi buen amigo. Casualmente les comentaba a los muchachos que viniendo acá al estudio, casualmente pasé viendo cuando ahí por Plaza España, por la rotonda de Huehuense, cayó un árbol. Daniel Reyes dice, saludos. Kenner José dice, aquí en Matiare está una buena lluvia y ventolera, muy feo. Y ese es el aspecto de este fenómeno, que está lloviendo, está brisando, pero el viento es bastante fuerte. Anabelia Dávila Castellón dice, aquí en Chinandega está lloviendo poco, no hay vientos. Perfecto, gracias. Cecilia Alemán dice, pues en Mazatepe poco viento y lluvia normal. Gracias a nuestros hermanos, a nuestros correligionarios, a las personas que nos están viendo, por darnos su reporte. Les invitamos a que nos llamen a los números acá en estudio. Me avisan cuando tengamos al diputado Harold Salazar, diputado por el departamento de Chontales, que nos va a estar informando cómo está afectando a esto, este fenómeno natural en el departamento, porque como les digo, me comentaba que ya el río se había desbordado, y nos decían que la mañana de hoy domingo el huracán perdió fuerza. Estos fenómenos pierden fuerza cuando tocan tierra. Cuando entran a tierra firme, digamos, pierden fuerza, y que había perdido fuerza la mañana de hoy. Se degradó, nos decían, a tormenta. Vamos a esperar el reporte. Y acá ustedes pueden ver lo del satélite, cómo va el desarrollo, cómo va el avance de este fenómeno natural, huracán Julia, en el territorio nacional. Y por eso es que vamos a esperar que nuestros hermanos de los diferentes municipios nos puedan llamar. Vamos a esperar la llamada telefónica de los diputados con los que nos habíamos contactado, con Harold Salazar, diputado por el departamento de Chontales, para que nos comente cómo está la situación por allá. Como les comentaba, Gary Contreras de Muelle de los Bueyes
estuvo publicando fotos a las 10 de la mañana, o sea, hace 17 minutos, que la lluvia está fuertísima en Muelle de los Bueyes y que había botado bastantes árboles allá en Muelle de los Bueyes. De igual manera, a ver, nos escriben, vamos a ver acá, de los diferentes sectores acá en Managua, también de los municipios, nos pueden llamar, de Ciudad Sandino, de Matiare, de Tipitapa, nos pueden llamar para que nos den el reporte, cómo se encuentran por allá, cómo está la situación con esto de las afectaciones del huracán Julia por su paso por Nicaragua. De parte de nuestros candidatos, dice: al avanzar dentro de Nicaragua, el huracán Julia perdió fuerza y se graduó la mañana de este domingo a tormenta tropical, pero hay fuertes vientos, según nos informan en diferentes municipios, hay fuertes vientos y de igual manera la lluvia acá en Managua, por ejemplo, va al ritmo del viento casualmente, porque baja por momentos y por momentos se pone fuerte, arrecia el agua, como popularmente decimos. Ahí pueden ver imágenes que nos hicieron llegar, ¿verdad? Está la gente evacuándose. La ventaja es, y hay que reconocerlo, este gobierno 2 días antes evacuó a la gente de los Cayos Misquitos, a la gente de Cornailand, ha estado evacuando a la población para evitar pérdidas humanas. Emerson Martínez dice: ¿qué tal va a estar en la cordillera de Pilto, Jalapa? ¿Qué tal va a estar en la cordillera de Pilto? No le entiendo, Emerson Martínez, ¿cuál es la idea? Reinaldo González dice: en el crucero del departamento de Managua, acá en Nicaragua está lloviendo moderado, con viento moderado, gracias a Dios. Casualmente, acá es muy típico en estas eventualidades que se dan en Nicaragua, que últimamente han sido muy seguidas, que se desprenden los techos de las casas, y aquí hay viviendas, casas de habitación bastante débiles, las construcciones, y eso permite que cuando el viento es fuerte, las casas se quedan sin sus techos, sin las láminas, ya sea de nicalito o la lámina de zinc. Y como les decíamos también, resguardarnos todos, a los niños hay que cuidarlos, especialmente aquellas casas de habitación que están muy cercanas a los cauces. Recuérdense, en el caso de Managua con una brisa se inunda, Managua no drena y hay muchas personas que viven a la orilla de los cauces. Hay que cuidar a los niños y a los adultos mayores también, y uno mismo cuidarse, porque obviamente después vienen las afectaciones de salud. A ver, Moisés Cardosa, aquí en San Isidro, Matagalpa, no está lloviendo. Moisés Cardosa nos dice que aquí en San Isidro, Matagalpa, no está lloviendo. Y de otros municipios nos envían fotografías también, de los diferentes municipios nos envían fotografías también. Vero Rizo dice: carretera Guayacán, Jinotega, están unas brisas y unos vientos muy feos. Hay unas milpas de maíz y las derrumbó todas. Esto está muy feo. Gracias a Vero Rizo, que nos escribe desde Jinotega, donde nos comenta que hay unas brisas y unos vientos muy feos y hay unas milpas de maíz que las derrumbó el viento. Y todo esto se sufre, ¿verdad? Porque a veces para nuestros hermanos productores que trabajan la tierra, necesitan la lluvia, que es una bendición, pero a veces es demasiado y las siembras se pierden. Vamos a contactar entonces, al diputado Harold Salazar para ver si nos puede llamar al teléfono acá en estudio, Harold, porque él nos tenía de muy temprano, nos comunicamos a eso de las 6:20, ya Harold andaba trabajando. Harold, como diputado, tiene un liderazgo fuerte en el municipio de Santo Domingo, y nos comentaba que él ya andaba visitando gente porque el río se había desbordado, y que si todo estaba bien y no fallaba la señal, que con gusto él nos iba a llamar e iba a participar en el programa la mañana de hoy. Los números 2224-8962, el 8950-1688 y el 7526-0795 a su entera disposición para que nos llame y nos cuente cómo está la situación en sus municipios.
y nos puedan, para compartir con la población y con nuestras estructuras liberales, cómo está la situación en los diferentes municipios con este fenómeno natural. Así que vamos a esperar. A ver, me está escribiendo Andrés Altamirano, nuestro presidente departamental de Jinotega. Ok, gracias. Ok, de Ticuantepe, el próximo concejal Omar Montes. ¿Qué pasó aquí? Ticuantepe ya no hay luz, dice. Dicen que en Ticuantepe ya no hay luz. ¿Se ve si ya dejó de ser huracán? Bueno, según las informaciones que estamos recibiendo, es que se graduó a tormenta tropical, ¿verdad? Ya tocó territorio, cuando tocó territorio nacional. Teodoro Obando dice, ¿qué tal va a estar en Matihuás? Ya les vamos a decir. Ah, bueno, en el municipio de Macuelizo, Nueva Segovia, están los vientos como nunca antes, pero solo está cayendo una brisa. Gracias, Emerson. Emerson nos escribía desde Nueva Segovia, en el municipio de Macuelizo, dice, están los vientos como nunca antes, pero solo está cayendo una brisa. Veranilla Navarrete, próxima alcalde del municipio de Diriamba y presidente departamental del departamento de Carazo, dice, en Diriamba, Carazo, está lloviendo con vientos moderados. Gracias. Dávila Ego dice, Cristo Rey, Tipitapa, vientos muy fuertes. Ah, Cristo Rey, Tipitapa, vientos muy fuertes. Saludos y gracias por los reportes. Los invitamos a que nos puedan llamar a las líneas telefónicas 8950-1688 y 7526-0795. Juan, a ver si me dejas libre el teléfono, porque a veces ellos llaman y se suena como que estuviera ocupado. Vamos a ver acá. Ah, bueno, Tipitapa, viento fuerte y lluvia en Tipitapa. Gracias. Un abrazo a nuestros hermanos en Tipitapa y a los que nos están viendo en vivo y están conectados con nosotros para informarnos cómo está el ambiente, cómo está la situación ahorita en sus municipios con esto del huracán Julia, que nos decían que al tocar territorio nacional la mañana de hoy, domingo, se había degradado a tormenta tropical. Pero acá pueden ver ustedes, esto es el satélite, este en vivo, ¿verdad? Donde ustedes pueden observar cómo va el paso del huracán Julia por el territorio nacional. Nos decían por acá también, así es, informe especial de INETER. Julia se degrada tormenta tropical y avanza sobre el territorio nacional. Esto fue el último detalle de hoy, 9 de octubre del 2022, a las 9 de la mañana. El INETER nos informan que Julia se degradó a la categoría de tormenta tropical, presentando vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora. Disminuyeron en 10 kilómetros por hora, con velocidad de traslación de 24 kilómetros por hora. Tenemos al diputado Harold Salazar en línea. Harold es nuestro representante, nuestro diputado por el departamento de Chontales, y él va a comentarnos cómo está la situación en Chontales. Harold, buenos días, bienvenido, te escuchamos. Aló, buenos días. Aló, buenos días, Harold, te escucho. Aló, buenos días, le habla el futuro concejal del PLC aquí en el municipio de La Paz. Aquí está lloviendo normal, bien lento. Ok. ¿Los vientos cómo están? ¿Están fuertes los vientos por ahí? Avísenme, porque me habían dicho que era el diputado Harold, me hacen anunciar al aire que Harold Salazar y no me dicen. A ver, tenemos llamada telefónica. Adelante, buenos días, le escucho. Sí, buenos días, Cristian. Yo le traje esta tirana al presidente departamental del PNC, Jinotega, para informarte cómo estamos aquí en el departamento de Jinotega. Andresito, buenos días, gracias por llamarnos. ¿Te has comunicado con los líderes de los otros municipios de Jinotega? Claro que sí, Cristian. Ahora hicimos un monitoreo por los 8 municipios de aquí del departamento. Y solo tenemos hasta el momento algunas caídas de árboles. Hay ráfagas de viento aquí en la cabecera, por ponerte un ejemplo, en la cabecera municipal, ráfagas de viento entre 25 y 30 kilómetros por hora. Ya, han caído árboles en la breguera San Rafael del Norte, en la carretera que está entre San Rafael y Yalí. Igualmente en Yalí, en un lugar que le dicen el volcán, ahí también han caído árboles, pero rápidamente los bomberos han despejado la vía. Han despejado la vía, Cristian. En el Cuá también han habido inundaciones. No, pues porque las quebradas todavía no se han salido de su...
de sus caudales, pero sí ya están creciditas. Si siguen las lluvias, posiblemente tal vez se van a desbordar, pero bueno, ya la gente ya está lista para evacuarse. Y otra cosa también, bueno, que los ríos están, por ejemplo aquí, el de la ciudad de Jinotega, que cruza por casi toda la ciudad de Jinotega, está en un 50% de profundidad. Así está la situación por aquí, Cristian, y está brisando en estos momentos, ahorita en todo el departamento, con esas ráfagas de viento. Ok, muchísimas gracias, Andrés, por habernos reportado desde Jinotega. Andrés Altamirano, próximo concejal del municipio de Jinotega y presidente departamental allá en la ciudad de Las Brumas. Un fuerte abrazo, gracias. Para vos, Andrés, y que Dios te bendiga. Igualmente, y gracias, Cristian. Igualmente, Cristian, cualquier cosa, yo les informo inmediatamente, cualquier cosa que suceda, que Dios quiera, pues que no pase más esto. Ok, gracias, Andrés Altamirano. Gracias. Andrés Altamirano, presidente departamental de Jinotega. Jerónimo Gómez dice, ¿cómo está el transporte de Managua a Estelí? Desconocemos, sinceramente. El Tom Gómez, Esquipulas, Managua, con viento fuerte y llovizna. Vero Rizzo dice, por acá, por la zona de Jinotega, ya nos hablaba nuestro presidente departamental, Andrés Altamirano, ya va pasando las brisas, pero los vientos están más terribles. Pati Pérez, Ticuantepe, con mucha lluvia y vientos muy fuertes. Y Jerónimo Gómez nos pregunta cómo está el transporte. Sinceramente lo desconocemos. Nos imaginamos, ahorita que veníamos acá por Managua, bastante despejadas las calles, pero sí con bastante viento. Y como les comentábamos anteriormente, habían varios árboles caídos. En algunos sectores, por la mañana estaba viendo que se le había ido, no había fluido eléctrico. Y desde ayer ya habían municipios que estaban sin el fluido eléctrico, sin luz, no había luz. Estaban a oscuras en diferentes municipios del país. Vamos a hacer, Popo, un cambio rapidito. Cuando regresemos vamos a continuar recibiendo llamadas para mantener en el enlace directo con la población. Como les repito, por orientaciones de la Presidencia Nacional, de nuestra Presidenta y Representante Legal María Aide Osuna Ruiz, se dispuso hoy no hablar de campaña, pero sí que nuestros candidatos se comuniquen con las comunidades de sus departamentos o de sus municipios y nos puedan reportar cómo está la situación con el paso de la ahora tormenta tropical Julia. Vámonos al cambio, regresamos con más. No nos cambie, seguimos acá en PLC TV. El PLC habla con su pueblo, la voz del liberalismo en Nicaragua. Regresamos. Estás en la sintonía de El PLC Habla con su Pueblo. En tu municipio, el cambio está con vos. ¡Viva el PLC! Apertura de campaña a elecciones municipales 2022. Este miércoles 12 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, en nuestra sede nacional PLC 380. Todos de rojo, en nuestra apertura de campaña, en estas elecciones municipales. Recordá que en tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. En tu municipio, el cambio está con vos. En la 1. Vive el Partido Liberal. San Juan de Oriente, 100% liberal. En tu municipio, el cambio está con vos. En San Juan de Oriente, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. Hermano del municipio de Malpaisillo, La Reinaga, departamento de León. Hoy como candidato a alcalde me estoy presentando ante todos ustedes
para que juntos saquemos adelante nuestro municipio votando en la casilla 1 con el PLC. Mi fórmula para la municipalidad viene de las entrañas de nuestro municipio. Lilian González, vicealcaldesa. Así es que, hermanos malpaisianos, adelante. La reinada triunfará con el PLC casilla 1. En tu municipio, el cambio está con vos. En tu municipio, el cambio está con vos. En la 1. 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 En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. En tu municipio, el cambio está con vos. En la 1. 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 Vamos a votar. En la 1. 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 En tu municipio, el cambio está con vos. PLC. El partido de la gente. Somos un partido organizado con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. En tu municipio, el cambio está con vos. Apertura de campaña a elecciones municipales 2022. Este miércoles 12 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, en nuestra sede nacional PLC 380. Todos de rojo en nuestra apertura de campaña en estas elecciones municipales. Recordá que en tu municipio el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Estás en la sintonía de El PLC Habla con su Pueblo. El 2022, Jerónimo Gómez nos dice por aquí en Chontales, los vientos están en lugares moderados, por otro lado un poco fuertes, con lloviznas moderadas, un poco de árboles caídos y líneas eléctricas reventadas por el sector de la zona 7, por el sector de la zona 7, Nuevo Amanecer, no hay luz en los barrios aledaños. Gracias a Jerónimo Gómez por su reporte del departamento de Chontales. De igual manera, nos decían en Ticuantepe que no había luz. En algunos lugares las líneas del alumbrado eléctrico público se han caído, se han deteriorado por el paso del huracán. Ahora tormenta tropical, se ha degradado a tormenta tropical Julia en su paso por nuestro país. Y les enviamos saludos a todos y esperemos que Dios nos ayude a que esto no pase a más. Ya sería demasiado un huracán en Nicaragua con tanto problema económico y tanta escasez que hay en el país desde el punto de vista del empleo, ¿no?
Ok, los invitamos a que nos llamen, las líneas telefónicas abiertas a su entera disposición, 8950-1688-7526-0795. Les comentaba que el último reporte de INETER, fue a las 9 de la mañana. Fue a las 9 de la mañana de hoy, domingo 9 de octubre. A ver, 8958. A ese número nos puede llamar el próximo alcalde de Chinandega, que ya lo tenemos en línea, creo. Ya nos van a llamar. Les decía que el último reporte que dio el INETER a las 9 de la mañana de hoy, 9 de octubre, nos informaban que Julia se graduó a categoría de tormenta tropical, presenta vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, disminuyeron en 10 kilómetros por hora, con velocidad de traslación de 24 kilómetros por hora, disminuyendo en 2 kilómetros por hora, con rumbo oeste, avanza sobre el territorio nacional y actualmente se localiza su centro aproximadamente a 105 kilómetros al norte, al noreste, 105 kilómetros al noreste de Managua. ¿Aló? Julia presenta una trayectoria por siguientes lugares: Camuapa, Tehuantepec, Tipitapa, San Francisco Libre, León, saliendo al Océano Pacífico por Corinto. Tenemos llamada telefónica, creo que tenemos al próximo alcalde de Chinandega, Carlos Cárdenas. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Cristian, ¿qué tal, cómo estamos? Gracias a Dios, bien, aquí viendo que acá en Managua, por ejemplo, en algunos sectores no hay luz, árboles caídos, los vientos bastante fuertes, y nos escribían de varios departamentos que la situación está similar. ¿Cómo está Chinandega, Carlos? Efectivamente, Cristian, pues para nadie es ajeno que pues lo que es meteorología, pues dio a conocer que se avecinaba lo que era una tormenta tropical, posiblemente hacerse huracán. Pues Chinandega hoy en horas de la madrugada pues comenzó lo que es la incesante lluvia, pero días atrás también ha estado lo que es en lluvia, y pues muchos de los caminos de acceso y de penetración de nuestros hermanos campesinos, de nuestros hermanos que están en la zona rural, pues se han visto afectados, y el tránsito pues se ha visto también interrumpido. Estamos hablando de la zona rural, en lo que es en la zona urbana, pues las calles, veamos pues la calle aquí en el municipio de Chinandega, pues han quedado con demasiado deterioro, baches por todo lo que es la ciudad, desde la zona céntrica, y los que son las luminarias pues también se han fundido muchas, y eso pues se presta a que hoy con la lluvia y estando en oscuro puede que proliferen lo que es la delincuencia. ¿Te has comunicado, Carlos, con algunos líderes de los otros municipios del departamento de Chinandega? ¿Aló? Sí, efectivamente. ¿Qué te han comentado? Yo pensando en los municipios del norte de Chinandega, donde es un área más montañosa. Calmar, tener entrevista, hombre. Sí, efectivamente. Lo que es Villanueva, Somotillo, la zona de que son Cinco Pinos y todo eso, digamos, los caminos son bastante, la tierra es barrialosa. Uh-huh. Y eso pues ha dejado lo que es intransitado en gran parte de lo que es esos municipios en la zona rural, y como te lo digo, no es tal vez por intensa lluvia, sino es por el falta de mantenimiento que le han dado las municipalidades en anterior a esos caminos, y que no han prestado lo que es la debida atención a lo que es el sector de las comunidades rurales. Okay, Carlos, yo quiero agradecerte que nos hayas llamado y nos hayas comentado cómo está esta situación por el departamento de Chinandega. Los esperamos mañana vienen ustedes y Chichigalpa. Te espero con los concejales, ¿verdad? Así es, primeramente Dios, ahí estaremos con uno de mis concejales, lo que son más lo que son representación de las mujeres, y mi persona, estaremos haciendo presencia mañana en la sede nacional de nuestro partido. Ok, Carlos, un fuerte abrazo para vos, que Dios les bendiga a todos nuestros hermanos chinandeganos, y esperemos que esto pase pronto. Un abrazo. Igual, saludos. Gracias. Carlos Cárdenas, próximo alcalde del municipio de Chinandega. Quiero también leer mensajes. Michael Alexander Casco Flores: en Estelí fuerte el viento y un apagón en lo que lleva el día.
No hay luz tampoco en Estelí, nos comunica Michael Alexander Casco Flores, desde el departamento de Estelí. En varios lugares del país no hay luz. Se fue el fluido eléctrico. Les comentaba que el dato que nos pasaron, nos decían de que tormenta tropical Julia se degradó. Decían que Julia presenta una trayectoria por los siguientes lugares: Camuapa, Teustepe, Tipitapa, San Francisco Libre, León, y saliendo al Océano Pacífico por Corinto, que estaba localizado aproximadamente a 105 kilómetros al noreste de Managua. A medida que se acerque a cada uno de estos lugares, incluyendo la ciudad capital Managua, los pobladores sentirán un incremento en los vientos y un aumento en la intensidad de las lluvias, por lo que se recomienda tomar las precauciones pertinentes. Al salir agua del Océano Pacífico, probablemente en la primera mitad de la noche del domingo, Julia podría fortalecerse nuevamente a medida que se aleje de nuestro territorio, incrementando de esos vientos el efecto de su circulación. Transportarán humedades del Océano Pacífico hacia el interior del país, generando más lluvias en la región del Pacífico principalmente. Muchísimas gracias por el reporte que nos hacían llegar. Y de igual manera, esperar que en los diferentes municipios del país las cosas se estén llevando bien, que pierda fuerza este fenómeno natural para que los nicaragüenses no tengamos más afectaciones de las que ya tenemos. Del sector de Santana, dice, se fue la luz en el Distrito 2. Gracias por su reporte, doña Maritza. Antonio Montes, un fuerte abrazo para Antonio Montes, dice, en Managua ya hay árboles caídos. Así es, efectivamente. Jairo Otoniel Silva Arcia, saludo a la fórmula del PLC de Ciudad Sandino. Igualmente, Jairo, un fuerte abrazo para vos y saludo para la doctora Traña, para Henry Silva, también próximo concejal del municipio de Ciudad Sandino. Ya hay lugares aquí en Managua donde se ha ido la luz. Si en un momento nos vamos del aire, ya saben que también aquí, porque ha estado intermitente la luz acá en la sede nacional del Partido Liberal Constitucionalista, acá en el estudio PLC TV. Nos comunicaban entonces que hay muchos árboles caídos acá en Managua. Doña Perla Marcia Vargas Solís, nuestra presidente departamental de Nueva Segovia, un fuerte abrazo, Perlita, para usted. Por el momento en Ocotal solamente una llovizna y bien, gracias a Dios. Así que un fuerte abrazo para Perlita, nuestra presidenta departamental de Nueva Segovia. De igual manera, a los que nos están escribiendo acá a la página, les estamos dando lectura efectivamente a sus mensajes. Xiomara López dice, Ciudad Sandino y hay vientos fuertes en Ciudad Sandino. Fuerte abrazo para nuestros hermanos liberales allá en el municipio de Ciudad Sandino, departamento de Managua. Y de igual manera me dice Jimmy Tercero, que iba a entrar vía telefónica la mañana de hoy, se cayó la señal Tigo. Ahorita ando buscando señal Claro para avisarte que no podré participar en el programa de hoy, y sin energía eléctrica desde anoche. Dice, nos están hablando desde Rancho Grande, Matagalpa, y nos estamos comunicando con el próximo alcalde, muchacho joven, bastante brillante, como es Jimmy Tercero, próximo alcalde de Rancho Grande. Dice que se cayó la señal de los teléfonos celulares allá, que andaba buscando una señal Claro para llamarnos y comunicarnos que no iba a poder participar vía telefónica, y que no hay energía desde anoche. Por ahorita, dice, siguen los fuertes vientos y la lluvia intensa. Así que ahí, mi tercero, gracias por el reporte desde Rancho Grande, Matagalpa. Ahora se ve así, es verdad, bárbaro, bárbaro. Lo que me gusta de Popo, que hasta los domingos viene animado el hombre. Qué bueno. Y nos están enviando videos, pero este video creo que fue de ayer, en el Cuajinotega. En el Cuajinotega, como estaba lloviendo ayer, en Matagalpa habían inundaciones y no pudimos comunicarnos con Jimmy. Hubiera sido bueno, porque nuestros líderes se comunican con otros municipios y dan los reportes. Pero bueno, hay que mantener las medidas, obviamente cuidar a los niños principalmente, no solamente las personas que viven en las áreas
vulnerables cuando hay desastres naturales. Aquí en Managua hay mucha gente que habita alrededor de los cauces, y los niños son curiosos y a veces con la lluvia salen y se dan los accidentes. De igual manera, hay que cuidar a los adultos mayores cuando la tierra está bastante húmeda, los resbalones y, bueno, los accidentes. De igual manera, ahorita que veníamos para el estudio en la mañana, no había mucho vehículo, pero es que la gente, óigame, no le dan mantenimiento a las calles en Managua, las calles. No estoy hablando de los pasos de desnivel, ni de las rotondas, estoy hablando de las calles. Y con la lluvia, también el asfalto cede. Y en la ruta que yo agarro siempre para venir acá hasta el estudio, hoy vi hoyos nuevos, porque lo ando contando. Hoy vi hoyos nuevos, la verdad, y es obvio. Y el que anda en su vehículo, mejor no lo saca primero, porque el adoquín se levanta y le daña la carrocería a los vehículos. Y con estos desastres naturales no se le echa la culpa a nadie, pero sí consideramos que la alcaldía debería de tener sus planes, sus propios planes, para estar preparado para esto, porque especialmente Nicaragua, que es un país donde se dan mucho estos huracanes. Jonathan Gámez, ¿por dónde va el centro del huracán ya y a qué hora abandonaría Nicaragua? Dios les bendiga, gracias. Según el informe que tenemos, es que a la medianoche podría estar abandonando el territorio nacional, ya saliendo por Corinto, la tormenta tropical Julia. Nos dice Antonio Monte, se espera que a las 2 de la tarde entre por Tipitapa buscando León. Gracias, Antonio Montes. Carlos Iván Pavón, Masaya, ya hay viento fuerte hace minutos. Y Antonio Montes dice, saludos Cristian, te enviaré fotos y videos de Managua, porfa. Si me los envía Antonio Montes ahorita, para yo inmediatamente pasárselo a Popo y poder compartirlos con ustedes, para ver la situación como está en el municipio, en Managua, nuestra ciudad capital. Como les comentaba, desde el día viernes, el ejército y el gobierno estuvieron evacuando a nuestra gente de los Cayos Misquitos, de Corn Island y de todos los sectores que son vulnerables, y que ya tanto en la región autónoma de la Costa Caribe Sur como en la región autónoma de la Costa Caribe Norte es donde reciben siempre, por su posición geográfica, es donde reciben prácticamente con bastante fuerza estos fenómenos naturales, y ya estaban siendo evacuados. Así que lo felicitamos, porque hay que reconocerle al gobierno el hecho que están siempre atentos, y cuando se dan estos, ellos se adelantan, ¿no? Van adelante para evitar poner en riesgo la vida de los ciudadanos nicaragüenses. Ok, vamos a hacer otro cambio rapidito. Cuando regresemos, vamos a continuar esperando más llamadas telefónicas. Que me decía un amigo hoy, qué rico amanecer un domingo que esté lloviendo, ¿eh?, y quedarse en la cama, pero nosotros tenemos que cumplir con nuestro compromiso, el estar acá con ustedes. Nos alegra que esté mucha gente conectada y que nos estén escribiendo. Ya nos está gustando los domingos, a mi equipo de prensa, que son bien activos. La verdad que este equipo de prensa, cuando vamos fuera los sábados, cuando vamos fuera los domingos, ellos están antes de la hora. Es que es un equipo de prensa, óigame, este es todo terreno, estos son 4x4. A las 8 nos vemos, ellos están a las 6:30 de la mañana aquí en la sede. No sé si se van a su casa o se quedan, después que yo me voy, ellos se quedan escondidos aquí en el partido, ¿verdad? Ya les dije, ¿verdad? Ya en los municipios ya tienen un color, porque les dicen los rencorosos. No perdonan nada, les ponen nacatamales, vigorón, quesillo. A la puchica, qué bárbaro. Pero bueno, vámonos al cambio. Cuando regresemos, esperamos llamadas telefónicas y reportes. Mándenos fotos, mándenos videos y los comentarios. ¿Cómo está la situación con la tormenta tropical Julia, que se degradó y perdió fuerza en el terreno nicaragüense? Regresamos. Con
Estás en la sintonía de El PLC Habla con su Pueblo. En tu municipio, el cambio está con vos. ¡Viva el PLC! Apertura de campaña, elecciones municipales 2022. Este miércoles 12 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, en nuestra sede nacional PLC 380. Todos de rojo, en nuestra apertura de campaña, en estas elecciones municipales. Recordá, en tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. En tu municipio, el cambio está con vos. Candidatos municipales PLC, el partido de la gente. Thank you.
En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. En tu municipio, el cambio está con vos. ¡Viva el PLC! Apertura de campaña, elecciones municipales 2022. Este miércoles 12 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, en nuestra sede nacional PLC 380. Todos de rojo, en nuestra apertura de campaña, en estas elecciones municipales. Recordá que en tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Estás en la sintonía de El PLC Habla con su Pueblo. Programa que corresponde al día de hoy, domingo 9 de octubre del 2022. Gracias a Antonio Montes, a Mauricio Montealegre, a Chicho. Ya sabía que era Antonio Montes. Ya todo lo tengo debidamente ubicado. Antonio Montes, a Mauricio Montealegre, a mi buen amigo Chicho, que nos envió unos videos que los vamos a compartir ahorita, dentro de poco. Nos decía de algunos sectores de estos videos que vamos a ver, que son del sector, vamos a ver, me decía Chicho cuando me envió, se derrumbó Puente La Flor en San Juan del Sur. Este puente está ubicado camino al Ostional. Actualmente se encuentra incomunicado ese sector. Ya lo vamos a ver. En Managua hay reportes de árboles caídos. Eviten salir porque los vientos pueden ser causar caídas de megarrótulos. Hay que tener mucho cuidado. Ahí vamos a ver un video cómo se va desplomando un ceibón. Esa foto es de una rama grande que cayó en la caseta de la parada de bus del semáforo de Vía Progreso. Una cuadra norte, mano izquierda. Ahí vamos a ver esa fotografía también. En mi pueblo ya entró fuerte, incomunicada mi familia totalmente. El último reporte a la 1:00 a.m. ya en sus casas sin. Ya se les arrancó el sin y ahí piden oraciones pues para todos, y eso es lo que debemos de hacer. Por los semáforos de Progreso acá en Managua es donde cayó esa rama. Ahí vamos a ver la foto donde está una gran rama sobre la caseta de la parada de autobús. Ya pasó por Río Blanco y dejó sin energía eléctrica, agua potable y muchas casas sin techo. Azotó muy fuerte ese pueblo. Ahí vamos a ver los videos y la foto que nos va a poner Rodolfo, ¿verdad? Que dicen que está estacionado desde hace una hora en Buaco, Santa Lucía y Tegucigalpa. Ya se la llevó ya. Y nos envían fotos de... Santo Dios. Qué bárbaro. Cada vez nos va llegando al ojo. Los videos los vamos a ver ahorita. Si mañana esto continúa, vamos a sacar los demás porque hay una foto. Tipitapa siempre se inunda. Las autoridades deben tomar manos en el asunto, ¿verdad? Pero bueno, esa es la foto. Esa la tenemos ya en pantalla. Pues no, todavía no. Ok. Gracias a Mauricio Montealegre. A ver, ok, vamos a ver ahorita lo de las fotos, las fotografías que nos enviaron y los videos. Y o sea, el agua, la naturaleza es mentira, no cree en nadie, y lo que nos toca a nosotros es tomar las medidas correspondientes, tomar las medidas por los niños, ¿verdad? José María Lumbí Rugama, aquí en la comunidad del Tortuguero. Ok, vamos a ver, esa es la foto que donde está la rama que cayó sobre la caseta, ahí por los semáforos de Villa Progreso, en la caseta, en la parada de bus que está ahí. Y ahora van a ver los videos de la, qué barbaridad el agua, cómo sobrepasó, ahí está.
la inundación. Ahí pueden ver en las imágenes que nos hizo llegar Mauricio Montealegre de Chicho. Gracias. Eso se dio en San Juan del Sur, camino al Ostional, pasó por Río Blanco y dejó sin luz y sin agua a la gente. Hay casas de habitación sin techo ya, porque los vientos y sumados a la lluvia que ha caído en el territorio nacional, hay municipios que son muy vulnerables y ceden ante estos desastres naturales. Ahí pueden ver la fuerza del agua. De igual manera, en otro vamos a ver el puente, que el puente, el agua lo sobrepasó. Y eso es lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en la mañana de hoy, domingo 9 de octubre del 2022, acá en nuestro país. Y ver cómo a su paso va dejando destrucción, lo que ahora en Nicaragua perdió fuerza en el territorio nacional, la tormenta tropical Julia. Pero al salir, cuando ya nuevamente sale al océano, que se espera que salga a la medianoche por el sector de Corinto, por el lado de Corinto, se espera pues que nuevamente retome y tome fortaleza. Y lo que nos quede es orar y tomar las precauciones necesarias. Ahí van a seguir viendo ustedes imágenes, las otras imágenes que va a poner Popo. Rita Arau dice: buenos días, Camoapa está pasando muy fuerte el huracán. Dios Todopoderoso nos proteja, misericordia, Señor. Camoapa y comunicada por la vía de San Francisco. Hermanos liberales, apoyen a la gente que necesita ayuda. Camoapa sin energía. Amparito Pérez dice: Dios les bendiga a todos. A mis amados hermanos correligionarios, continuamos en las manos del Señor. Vive el Partido Liberal Constitucionalista PLC, abracito de hermandades de Jinotepe. Gracias, Amparito Pérez, por sus buenos deseos. José María Lumbí Rugama dice: acá en la comunidad del Tortuguero está en la montaña hecha un desastre. Eso es del Tortuguero. José María Lumbí Rugama: aquí en la comunidad del Tortuguero está en la montaña hecha un desastre. Así que ya, y acá, aquí en la capital, por ejemplo, acá en el estudio, aquí donde está el estudio, en el barrio 380, aquí en la ciudad capital, se escucha. Y eso que acá hay aislantes de sonido, lo de la acústica, y se escucha fuertísimo el agua, fuertísimo. Así que hay que tratar de no estar cerca de árboles. Tal vez buscamos el video, Rodolfo, donde, que hasta en TikTok, dicen que ya lo subieron a las redes, que está en TikTok, pero ¿Cómo se mueve el árbol? Un árbol que se desploma. Creo que ese es, dejémoslo. Ok, vamos a ver, buscarlo para que lo pongamos. Es un video bastante corto que ya está en las redes sociales, está en TikTok, ver cómo se desploma. Imagino que es un ceibón, ¿verdad? Y la gente, pues, pero bueno. Como les decía, gracias a los que nos han escrito, los que nos han acompañado la mañana de hoy. Siempre nosotros pidiéndole a Dios que nos proteja. Hay muchos municipios en el país que son vulnerables y es por su ubicación, ¿no?, geográfica, por sus características territoriales, y especialmente en las regiones autónomas de la costa Caribe norte y sur, el lado de Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia, Madrid, Chontales. Lástima que no nos pudimos comunicar con el diputado Harold Salazar para que nos informara. Harold desde las 6 de la mañana estaba trabajando con la gente. Ahí va, miremos, ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes, cómo se desploma ese árbol. El viento, la fuerza del viento, va para abajo. Okay. Hay que evitar estar cerca de árboles y, como decía, esos megarrótulos. Donde está la gigantografía, que le llaman. Hay que evitar, hay que tratar de estar alejados de eso. Igual a nuestra gente que en los municipios, en los diferentes municipios, están cerca de los ríos. Mucho cuidado. Acá en Managua, nuestra gente que habita cerca de los cauces, nuestra recomendación es cuidar a los niños y a los adultos mayores. Me informan que ya hay bastantes árboles caídos en Managua. Hay varios sectores en Managua, me dicen aquí. Hay varios sectores en Managua que están sin energía eléctrica.
y en otros municipios no hay agua tampoco. Así que pidámosle a Dios que nos proteja, que nos ayude. Ok, regresemos acá a estudio. Nosotros nos vamos a retirar, no sin antes agradecer a las personas que nos llamaron. Quedaron llamadas pendientes de candidatos a alcaldes de los diferentes municipios para que nos comentaran cómo estaba la situación en sus municipios. Es comprensible esta lluvia, me decía Lucas Reyes, que me escribía Lucas Reyes, acá dice que está pésima la señal del internet, eso es normal. De igual manera la señal de los teléfonos celulares tiende con estos fenómenos naturales a perder vigencia, y el caso de la energía eléctrica, los servicios básicos, así que es comprensible que hay amigos correligionarios que quisieron entrar el día de hoy, mejor no se atreven a agarrar el teléfono, porque tantos casos, por ejemplo, que se han visto aquí en el país en los últimos meses, de gente que conectando en su casa el celular y les cayó un rayo, y otra gente que tenía la imprudencia de que está lloviendo y andan con el celular en la mano, y después las mirábamos en Canal 10, en las noticias. Entonces, a veces entendemos que hay amigos que evitan con estos momentos, cuando hay mucha lluvia y hay tormenta eléctrica, hacer uso de sus equipos celulares. Vamos a regresar mañana, lunes 10 de octubre, dos días antes ya de lo que el miércoles 12 es la apertura de la campaña municipal 2022. Se abre oficialmente la campaña de las elecciones municipales 2022 en Nicaragua. 153 elecciones en simultáneo en 153 municipios del país. Así que el miércoles esperemos, vamos a ver cómo avanza el tiempo, el mal tiempo, lo de esta ahora acá en Nicaragua, tormenta tropical, porque el miércoles a las 8 de la mañana tienen que estar los 153 candidatos a alcaldes, vicealcaldes y candidatos a concejales. Eso está planificado y esperamos que para el día miércoles, pero tenemos que esperar también qué decisión va a tomar el partido. Hasta el momento se mantiene, porque el calendario electoral lo estipula, que el 12 de octubre que inicia la campaña de las elecciones municipales 2022. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy domingo. Regresamos mañana, si Dios nos lo permite, en la realización de este programa, Rodolfo Popo Díaz, bajo la conducción y dirección de este su amigo y servidor Cristian Roberto López, Secretario Nacional de Comunicación y Prensa del PLC. Este programa es producción de la Secretaría Nacional de Comunicación y Prensa del PLC. Cuídense mucho, oremos, que Dios bendiga a Nicaragua y a todos los países donde ha ido arrasando este huracán Julia. En Nicaragua perdió fuerza y se degradó a tormenta tropical, pero ya cuando vuelve a salir al océano, retoma nuevamente fuerza. Así que cuidémonos mucho, que Dios los bendiga, los espero mañana a partir de las 10 en punto, en otro programa aquí en PLC TV, el PLC habla con su pueblo, la voz del liberalismo en Nicaragua. Buenos días, que Dios les bendiga. Estás en la sintonía de el PLC habla con su pueblo. En tu municipio, el cambio está con vos. ¡Viva el PLC! Apertura de campaña, elecciones municipales 2022. Este miércoles 12 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, en nuestra sede nacional PLC 380. Todos de rojo, en nuestra apertura de campaña, en estas elecciones municipales. Recordá que en tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva! En tu municipio, el cambio está con vos. En la UNO. ¡Viva el Partido Liberal! San Juan de Oriente, 100% liberal. En tu municipio, el cambio está con vos. En San Juan de Oriente, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like.
en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. Hermano del municipio de Malpaisillo, La Reinaga, departamento de León. Hoy como candidato a alcalde me estoy presentando ante todos ustedes para que juntos saquemos adelante nuestro municipio votando en la casilla 1 con el PLC. Mi fórmula para la municipalidad viene de las entrañas de nuestro municipio. Lilian González, vicealcaldesa. Así es que hermanos malpaisillanos, adelante. La Reinaga triunfará con el PLC casilla 1. En tu municipio, el cambio está con vos. En tu municipio, el cambio está con vos. En la 1. 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 En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. En tu municipio, el cambio está con vos. En la 1. 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 En tu municipio, el cambio está con vos. PLC. El partido de la gente. Somos un partido organizado con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. En tu municipio, el cambio está con vos. Apertura de campaña, elecciones municipales 2022. Este miércoles 12 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, en nuestra sede nacional PLC 380. Todos de rojo, en nuestra apertura de campaña, en estas elecciones municipales. Recordá que en tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Hemos presentado su programa, El PLC Habla con su Pueblo, una producción de la Secretaría Nacional de Comunicación y Prensa del Partido Liberal Constitucionalista PLC. Hasta la próxima, si Dios así lo permite. El PLC Habla con su Pueblo.